Bienvenidos al programa Palabra de Mujer. Les saluda Gabriela Mayorga y en el día de hoy que es el contexto del Día Mundial del Ambiente, vamos a conversar, tener una grata conversación con doña Lorena San Román, quien es consultora internacional en muchísimos países durante muchísimos años en América Latina y en otras eh, urbes. Y la idea, pues, es conversar en este día acerca de el papel que han tenido las mujeres en, este, en estas luchas ambientales. Doña Lorena San Román, bienvenida a Palabra de Mujer. Muy buenos días, Gabriela, un gusto. ¿eh? Tal vez nos gustaría iniciar eh, con una pregunta de contexto que sería cuáles son esas desigualdades que viven las mujeres en el acceso a los recursos ambientales. Bueno, las mujeres siempre nos cuesta un poquito más las cosas. Eh, los recursos ambientales yo los pondría en un contexto no solo ambiental, sino agrícola también, porque las mujeres en general en el mundo y en América Latina no es la excepción. Ni Costa Rica tampoco. Eh, se trabaja la parte agrícola y la parte ambiental, una a la par de la otra. ¿Qué ha pasado en la parte ambiental con la mujer en nuestro país? Eh, nuestro país, aun cuando sea un líder en ambiente, es hasta los años recientes en que la mujer incursiona, tanto a nivel académico de estudios, como a nivel de organizaciones sociales y ONGs, para poderse insertar en el desarrollo del ambiente. Mi criterio es que entre más conocimiento tiene la mujer, más educada es, puede incursionar más en incidir en el ambiente, en la agricultura y en el desarrollo. Entonces, mi óptica... De ver el ambiente es, como vemos el ambiente, para el desarrollo, uh -huh. para vivir mejor, para bajar la pobreza. En esa línea es que pienso que... En esa relación íntima, doña Lorena, entre desarrollo y medio ambiente, ¿por qué se dice que se maximizan este, los efectos del daño ambiental cuando hablamos de mujeres? Bueno, mire, yo el enfoque del ambiente quisiera comentárselo como conservación con desarrollo. ¿Qué le pasa si usted es un ama de casa? Vamos a poner un ejemplo. Y usted tiene a los chiquitos en la casa uh -huh. y van para la escuela uh -huh. y corre todo el mundo y no hay agua. El agua está íntimamente ligada al ambiente. Es un recurso que si usted no tiene bosque, no tiene agua. Entonces, la mujer tiene los impactos más fuertes de un daño ambiental, que sería un daño cualquiera del bosque y por lo tanto usted no tiene agua. Entonces, porque la mujer está enfrentada día a día con la cotidianidad, con el crecimiento de los niños. El marido salió en carrera y se fue. Y usted, además de salir en carrera, tiene que lidiar con el ambiente. Entonces, la mujer en general se aferra más a cuidar eso que ella necesita para ella y su familia. Ahora, eh, la gente habla mucho de que, bueno, es que entonces vamos a destruir el ambiente y, y que hay que cuidarlo trans, así. Pero también hay que vivir y hay que comer. Y hay que, hay, hay que tener ganado porque hay que tener leche. Y hay que tener agricultura porque hay que comer, y ahora más ahora con la onda de la verdura y toda esta cosa. Bueno. Entonces, mi criterio es cómo insertar a la mujer con un mejor conocimiento, con niveles más altos de educación, en esa visión integral ecosistémica del manejo ambiente. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Lorena Sanromar en el contexto del Día Mundial del Ambiente y después del pausa volvemos para seguir conociendo a esta interesante entrevista. Ah, 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 Mi nombre es Bárbara Hidaliz Abadía Rezá, soy puertorriqueña, nací en Fajardo en la costa este de Puerto Rico y soy profesora de Antropología en la Universidad de Puerto Rico. Pues La bomba puertorriqueña es un ritmo eh, muy movido, pero es un ritmo que es el ritmo más negro que tiene Puerto Rico y el ritmo más antiguo, ¿verdad? Que llega a Puerto Rico con la traída forzosa de personas esclavizadas. Hoy día, pues, es un ritmo muy musical, con percusión, muy, muy movido, eh, que afortunadamente tiene letras nuevas, no necesariamente con vocablos africanos, y tiene muchas conexiones con otros ritmos afrodiaspóricos de toda América Latina y realmente de todo el mundo. llamo así porque este es el movimiento de la bomba eh, que siempre ha estado, pero le llamo nuevo porque tiene unas particularidades, personas no negras, no tienes que utilizar necesariamente la falda eh, o el vestuario que se asocia con el baile, se utiliza para hacer zumba, baby bomba, aeróbicos, entonces eh, tiene múltiples usos y también nos permite observar cómo se racializa a las personas en Puerto Rico. Y la discusión que hay en torno a la raza en Puerto Rico, la bomba es el escenario perfecto para ver las contradicciones, las construcciones y deconstrucciones que hay sobre ese tema en particular. Reconocer la música como una herramienta de visibilización, una herramienta política, eh, me parece que es importante. Pero particularmente la bomba en, en el escenario actual en Puerto Rico es ese movimiento que nos permite visibilizar rostros negros que antes no estaban. Así que yo creo que que la música sin duda nos permite, y particularmente la bomba, hoy día en Puerto Rico es un ejemplo eh, perfecto para explicar eh, cómo la música eh, permite lograr equidad. Estamos en Palabra de Mujer y estamos conversando con la bióloga Lorena San Román. Ella es graduada de biología de la Universidad de Costa Rica y un detalle interesante es que también es ahijada de Rodrigo Facio Brenes. Así que eh, nos une este, esa, esa importante alianza entre la Universidad de Costa Rica y nuestra invitada Lorena San Román. Veníamos hablando sobre desarrollo sostenible, sobre la relación mujer y medio ambiente, en este contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, eh, con el desarrollo, la ecología y el desarrollo. En ese sentido, eh, podríamos hablar de su experiencia laboral en relación a las cartas de la tierra y el trabajo de la agenda. 21. Bueno, eh, realmente hablaste de ecología y desarrollo cuando se da en todo el movimiento que nos lleva hacia el desarrollo sostenible, que empieza realmente fuerte en 1987 y que culmina con la aprobación de la Agenda 21 o el Programa 21 con lo cual cambia el ritmo del desarrollo en el mundo totalmente. Porque al aparecer el concepto de desarrollo sostenible, o sea, cómo hacemos un desarrollo armónico en buscando un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, para no acabar con nuestros recursos del medio ambiente. Entonces, a partir del 92, que se aprueba eh, la Agenda 21 y que cambia todo, se inicia todo un movimiento a nivel mundial de cómo hacemos la planificación participativa para poner el desarrollo sostenible como el centro de desarrollo a nivel local y nacional. En ese sentido se crea el Consejo de la Tierra el Consejo de la Tierra es como un hijito de Naciones Unidas que tenía su sede en Costa Rica y que el Consejo tenía un coordinador para cada región del mundo. Y a mí me nombran cuando yo termino en la Universidad Nacional como vicerectora de investigación, me nombran como coordinadora para América Latina del Consejo de la Tierra. Eh, bueno, tenía a mi cargo los 33 países de América Latina para poner el concepto de desarrollo sostenible a través de la elaboración de Agendas 21 o la planificación participativa en cada país de América Latina. Eh, en ese camino, pues apoyamos a algunos países para hacer su planificación participativa. Eh, su Agenda 21 como Brasil, que se duró como cinco años, después lo hizo Bolivia, maravillosamente que lo destruyó Evo Morales luego, eh, y luego República Dominicana, que ha seguido un proceso muy interesante, en República Dominicana le llamaron Estado de la Nación, algo así, y empezamos en ese camino, ahora... Ahora debo decir que usted también está vinculada con la Universidad Earth y que está uh -huh. eh, tratando de llevar un poco la formación y la investigación de este centro de estudios también a la Amazonía. Eh, con eh, Katy. Con, con Kathy. Sí. Sí. Eh, en ese sentido, ese concepto de desarrollo sostenible, bueno, ahora con esta nueva experiencia, este, eh, para ponerlo en perspectiva, eh, ¿cuáles han sido los logros desde los 90, desde la Agenda 21 al 2018? Bueno, miren, primero que todo en América Latina, desde los noventas, hubo un proceso interesantísimo de que los países adoptaran el concepto de desarrollo sostenible y empezaran a mover su desarrollo en el concepto que es la unión de lo económico, lo ecológico, lo social, lo espiritual, lo cultural. Entonces, ese enfoque interdisciplinario uh -huh. y ese enfoque intersectorial es el desarrollo con la participación de todos los sectores de la sociedad. Yeah. Dígase, por ejemplo, el sector académico fundamental, el sector empresarial, las organizaciones sociales y no gubernamentales y el sector empresarial. Entonces, ¿cuál ha sido la ganancia? en el mundo, pero también en América Latina, que todos los países ya tienen integrado el concepto de sostenibilidad. Uh -huh. eh, me tocó, por ejemplo, un país como Uruguay, que no tenían la menor idea de lo que era, empecé a trabajar con los senadores y el presidente del Senado me quiso y de pronto ya todos hablaban de sostenibilidad. En este camino de, de la construcción <coughs> del concepto y el trabajo de desarrollo sostenible, eh, ¿qué ha ganado la mujer? Ah, muchísimo, porque el concepto de desarrollo sostenible implica la participación ciudadana. Yo pienso que la mujer, cada día más en la parte académica, ha tomado más fuerza. Bueno, Costa Rica, maravillosamente bien. En, en todas las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales, muchísimo. En el sector empresarial, poquito a poco, yo soy una convencida de que la pequeña y mediana empresa es una maravilla. Y ahí es donde las mujeres tenemos más posibilidad. Porque no está escondido en ningún lugar de que las mujeres tenemos más dificultad para insertarnos en el desarrollo. Pero bueno, hay algunos espacios que se pueden. Entonces la sostenibilidad le ha abierto la posibilidad a las mujeres para poder incursionar más en la toma de decisiones del desarrollo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Eso sí, eh, y bueno, hemos hecho, eh, hice un manualito ahí de cómo hacer con la metodología de Naciones Unidas. Eh, la planificación participativa y he hecho muchísimas. Y también mencioné a usted eh, en el receso la importancia eh, que tiene el rol de las mujeres y el posicionamiento de las mujeres en las fundaciones. Ah, eh, muchísimo, porque eh, el, el, la clave en mi criterio del posicionamiento de la mujer es educación, educación y más educación, a cualquier nivel. Uh -huh. Vean los cambios en Costa Rica. Porque nosotros tenemos un índice de natalidad relativamente bajo. Que eso es un éxito, porque nos parecemos a los europeos. Porque la mujer en Costa Rica, todas hemos tenido más posibilidades de educación. En, no importa el nivel, o sea, no necesariamente tiene que ser universitaria. Puede ser en el INA, puede ser eh, en un curso, eh, haciendo una manualidad, eh, cualesquiera que sea. Entonces, la mujer, en la medida de que se educa más, puede incidir más, puede educar mejor a sus hijos, orientarlos más eh, y, y apoyar a, 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 a bajar la pobreza, por ejemplo. Entonces, la sostenibilidad, sin lugar a dudas, abrió el abanico para, las para la mujer. Uh, claro. Vamos a hacer una nueva pausa y continuamos en nuestra conversación con la consultora en temas de medio ambiente, Lorena San Román. Volvemos y vamos a conversar un poco sobre los retos para que nuestra invitada nos dé luces sobre las tareas pendientes en materia de medio ambiente y agenda mujeres. Continuamos en Palabra de Mujer. Estamos conversando con Lorena San Román este, sobre el tema mujeres y medio ambiente en el contexto del de Día Mundial del Medio Ambiente. Nos queda pendiente hablar de logros en esta agenda y de retos en esta agenda. Y usted mencionaba uno importante, que es el tema de la ética. Bueno, primero que todo, Costa Rica es especial, es diferente tenemos que estar muy orgullosos de ser costarricenses. Inclusive para las mujeres. Yo le voy a decir, yo tengo la módica suma de 70 años. Uh -huh. Y he hecho todo lo que yo quería hacer desde que tenía 16 años y llegué a esta universidad. Y no he tenido, le voy a decir, con una actitud positiva, muchos problemas siempre. Todos tenemos problemas en todo. Pero he hecho todo lo que yo quería hacer. Entonces, eso puede darle es a usted las luces de que en este país usted puede hacer cualquier cosa sin tener que pagar precios. Porque una vez en una reunión de líderes empresariales femeninas, las gringas decían que tenían que tener algún favor para algún caballero para poder surgir. Eso a mí nunca me ha pasado. Entonces, eso habla bien en este país. Es, eso es una. ¿Por qué quería mencionarle la ética? Porque en el camino de eh, Naciones Unidas y ahora en el CATI, a mí me ha tocado en, en todos los países ver cómo funciona el desarrollo y cómo funciona el cuidado del ambiente. Y aquí entra la parte ética como una cosa fundamental. Me tocó dirigir y digo que es un regalo de Dios, eh, la formulación de la Carta de la Tierra para América Latina. O sea, cuáles son los valores éticos que un país tiene que tener para poder lograr el desarrollo sostenible, para poder conservar con desarrollo. Y ahí aprendí mucho, y cuando hago las Agendas 21, también le pregunto a la gente, ¿cuáles valores éticos tienen que tener ustedes para arreglar todos sus problemas? y alcanzar sus sueños. Entonces, eh, mi criterio es, y tengo una hija que trabaja en un, tiene un SUNG y trabaja en valores, eh, para lograr que la ética sea el, la base de un ser humano. Y si lográramos eso, una actitud positiva en las mujeres unos valores éticos bien dirigidos, estaríamos sobrados, porque todo lo demás viene por añadidura. Entonces, eh, algún día podemos hablar de la carta de la tierra y los valores éticos, y, y si usted ve todos los acuerdos internacionales para el desarrollo sostenible y el ambiente, parten de la ética, porque si usted eh, va a tirar... Eh, una basura, una, una, basura, una botella plástica, una botella de cerveza eh, eh, en, en un río y su ética le dice que no, usted no lo hace. Entonces, una de las cosas que este país tiene pendiente es eso. Y aquí quisiera mencionarle que en esto de los retos que tenemos, nuestro Ministerio de Ambiente hay mucho que arreglarle. Y uno que, que tiene que ver con la ética es que nuestro Ministerio del Ambiente tuvo un mini departamento de educación ambiental. Y lo deshicieron hace, no sé, si 8, 10 años o más. Uh -huh. Y hay, hay eh, ministerios en otros países, no solo de Europa o desarrollados de América Latina, que tienen un viceministerio de educación ambiental. Entonces, ¿quién hace la educación? Y ese, ese departamento o ese viceministerio de educación ambiental, ¿cuál es la agenda que debería trabajar? ¿Cuál es, es, es el punteo que deberíamos tener en mente para trabajar el tema de educación ambiental a nivel de sociedad? A, a nivel de sociedad y de mujeres. ¿Cómo es que usted aprende a conservar con desarrollo? ¿Cómo empieza a cuidar ese ambiente? Y ahí las mujeres tenemos un rol fundamental. Porque quién educa a los chiquillos? Porque mi nieta va y echa todo en el reciclaje. ¿Por qué de abuela hija y ahí va para abajo? O, o sea, es uno el que está siempre encima de la cosa. Entonces es, es, esa parte de, de educación ambiental en este país la ha hecho bandera ecológica, por ejemplo, excelente programa de acueductos y alcantarillados de una Mora, que es esta brillantez de hombre. Eh, que es maravilloso, pero el Ministerio de Ambiente, vaya pregunte, ¿a dónde está? Entonces, tiene que ser una cuestión concertada. Vea lo que está haciendo el BAC uh -huh. eh, 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 en responsabilidad social corporativa, lo que hacemos en la Fundación de ProParques con Café Brit, que ahí estoy yo ayudando. Uh -huh. eh, o sea, hay miles de cosas, entonces tendría que ser, en, en mi criterio, falta la pata del Estado. Que junto con las empresas y junto con las organizaciones sociales y las ONGs puedan eh, fortalecer. Si hoy el otro día que sigue el tárcoles que, que no se termina de limpiar, bueno, esa es una acción conjunta. Pero también en nuestros gobiernos, los dos ministerios que tienen menos presupuesto es cultura y ambiente. Entonces, ¿en qué país vivimos? Si se supone que somos un país eh, ejemplo, sí, 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 sí lo somos, e, en, en desarrollo sostenible, pero nos falta mucho. Yo me si quito el sombrero con lo de turismo. Si visualizamos a América eh, Latina desde arriba y lo vemos eh, de forma sistemática, eh, ¿cuáles son los retos a nivel de la región? Uy, a nivel de la región son demasiados, mire. Eh, en general, le podría decir que la sostenibilidad está de aquí, de la boca para afuera. Interiorizada, poco. Tal vez nuestro país la tenemos más interiorizada. O sea, yo soy muy orgullosa de mi país, ¿verdad? Aunque critico algunas cositas. Y, y lo pongo como ejemplo porque somos un ejemplo. Pero en América Latina faltan eh, más ética. Porque los presidentes y, y los senadores y, y los diputados hablan montones de cosas y al final no las ponen en práctica. Entonces, después, la destrucción del ambiente en muchísimos de nuestros países es terrible. Mire, ahora que estoy con el CATIE viendo la Amazonía, eh, a mí se me para el pelo y por eso hay que trabajar tanto. Acabamos de crear una maestría, no en el CATIE, pero en otro instituto de investigación de la Amazonía para las áreas protegidas, porque también he trabajado eso muchos años. Y lo que viene para la Amazonía, mire, aprobadas mineras, petroleras, carreteras, represas, el cultivo de soya, el ganado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con fondos del Fondo Amazónico? tratando de ver cómo podemos mitigar ese embate ante ese desequilibrio entre generar dinero y conservar. Por eso cuando te hablo de conservación con desarrollo es, ok, si la Amazonía se destruye con el cambio climático, hasta ahí llegamos. Pero además, si usted destruye el bosque, no tiene agua. Vamos a terminar nuestra conversación aquí con este tono un poco pesimista, pero que sin embargo nos reta a, a, a saber que este tema que celebramos hoy en el Día Mundial del Ambiente, evidentemente, es un tema todavía pendiente y constante. Muchísimas gracias, señora Lorena San Román, por esta conversación en Palabra de Mujer. Gabriela, eh, muchas gracias y sí, es un gusto, porque es la primera vez que vengo aquí a la Universidad de Costa Rica de nuevo. Bienvenido a su casa. Gracias.